Les traigo eh, un anuncio que hizo la representante María Elvira Salazar y es que está promoviendo un proyecto de ley para renovar eh, la ley Renacer y la NICAD. Como ustedes ya saben, estas dos leyes, o mejor dicho, eh, la NICAD, porque la Renacer todavía está vigente. Entonces, la NICAD expiró el 31 de diciembre y se tiene que renovar. Entonces, la que está. Eh, digamos, haciendo un proyecto de ley para renovar la NICAD y fortalecer la ley Renacer, es María Elvira Salazar y un congresista eh, de apellido de Smith, él se llama Chris Smith. Entonces ellos están presentando el proyecto de ley de eh, restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua. Este es, como les digo, un proyecto de ley que viene a renovar la NICA Act y fortalecer la Ley Renacer. Por cierto, uno de los coautores de la Ley Renacer fue María Elvira Salazar. Entonces, para que vayan notando que pues la campaña de María Elvira Salazar para ayudarnos a los nicaragüenses no es, de, no es desde ahorita, ya tiene varios años. Eh, y pues esto lo están haciendo eh, por la persecución que se está dando en contra de la Iglesia Católica eh, y por todo lo que el régimen viene haciendo. Entonces, lo más importante de esto es eh, que entre las cosas que viene a promover este proyecto de ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos de Nicar en Nicaragua 2024 son los siguientes puntos, y esto es lo medular. Oigan imponer fuertes sanciones económicas contra el régimen Ortega-Murillo en respuesta a su represión contra la Iglesia Católica y los presos políticos en Nicaragua. Mejora las sanciones a sectores de la economía nicaragüense que generan ingresos para la familia Ortega. Y esto es lo más importante de todo, revisa la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como D CAFTA DR, prohíbe nuevas inversiones estadounidenses en Nicaragua. Exige a la administración Biden que implemente una estrategia diplomática coordinada para restringir las inversiones y préstamos que benefician al gobierno de Nicaragua. Y renueva y fortalece la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la ley renacer del 20 o sea la nica act y la ley renacer entonces eh, impresionante esto verdad eh, o sea lo dice explícitamente que estado si está este proyecto de ley se convierte en ley pues va a instar a la administración biden que revise el dr kafta o sea está dando ese poder esto ya lo contemplaba la nica act y también la ley renacer eh, en menor escala o sea no es algo nuevo lo que sí es nuevo es que, eh, digamos, los representantes gringos, eh, en este caso los republicanos, pues siempre tienen el radar a Ortega. Entonces eh, tenemos que estar a la expectativa porque en, los, en las próximas semanas puede ser que se apruebe esta nueva ley y es para, digamos, extender el plazo de la NICAD y fortalecer la ley renacera. Eh, Puede ser que veamos un cambio de era eh, cuando se venga Trump eh, y con la salida de Biden. Entonces es muy importante que se extienda la Nicad hasta que llegue Trump. ¿Por qué? Porque Trump puede venir a implementarla. Biden en cuatro años no la usó. Eh, Trump fue el que la aprobó. Eh, pero pues tampoco nunca la usó. Pero tal vez en este segundo mandato de Trump, eh, cuando ve que Ortega está súper más radicalizado, pues viene a hacernos el gran favor de poner en práctica esta ley que sí eh, viene a debilitar al régimen sandinista. Otra cosa muy importante también es que si se dan cuenta, eh, Ortega, pues desde que escuchó esto, se movilizó. Y casualmente después de este anuncio de María Elvira Salazar, que fue el 14 de enero, después vino eh, la liberación de los sacerdotes. O sea, como quien dice, no, 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 ya los liberé porque va. Perdón, este anuncio fue el 12 de enero, 12 de enero. Entonces hoy es 18, hace una semana. Entonces después del 12 de enero que se da el anuncio, a los poquitos días viene la liberación de los sacerdotes. Y en esos mismos días también Ortega, eh, pues ya pone en marcha total el TLC con los chinos. Y casualmente hoy mismo, hoy 18, eh, Ortega también anda en búsqueda de algunos acuerdos comerciales con unos países euroasiáticos, unos países del centro de Asia que están cerca de Rusia. Entonces, es por esto, el tirano se está esperando muy posiblemente que esta ley se apruebe. Y que en una de esas, ahora sí, pues apliquen lo de revisar al DR-Cafta. Creo que este sería el mayor golpe al sandinismo. La sufriríamos todos, pero este es el costo que tenemos que pagar. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.